Nayib Bukele triunfó en las elecciones de El Salvador con un margen tan abismal que confirma lo que es. Un hombre que llegó al poder por la vía democrática, pero que torció todas las reglas hasta capturar al Poder Legislativo y a la Corte. Desapareció a la oposición. Y todo porque logró, de forma absolutamente cuestionable, ¿eh? devolverle la seguridad a la gente. Bukele tomó el miedo a las pandillas, lo politizó y a cambio las personas le concedieron derechos que habían ganado en el Salvador. Hoy, hoy no hay democracia. Bukele se vendió como un político outsider de fuera, aunque en realidad nunca lo fue, porque la empresa de su familia estaba ya vinculada con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional o el FMLN, como lo llaman y lo conocen en El Salvador y en el mundo. Y tras haber sido alcalde de nuevo Cuscatlán y también de San Salvador, terminó haciendo todo lo posible por ser expulsado de ese partido cuando le negaron ser candidato presidencial. Luego de la expulsión, se puso el traje de mártir, que le queda muy bien, y con un nuevo proyecto político se vendió como un aspirante que rompería los, los paradigmas de la vieja clase política. Nada más alejado de la realidad. Lo que hizo fue capitalizar los errores del bipartidismo en su país y tomó la bandera de la indignación y prometió solucionar los grandes problemas del Salvador con tecnología al estilo millennial. Habló de sus enormes criptosueños para hacer un Bitcoin, que es una moneda de uso corriente. Por cierto, un proyecto con cargo al erario, que no ha tenido mayor éxito. Una vez que triunfó y que llegó a la presidencia, mostró su rostro autoritario. Entró en febrero del 2020 con militares armados al Congreso exigiendo que le dieran 109 millones de dólares para poner en marcha un plan de seguridad del que solo él conocía los detalles. Recién iniciada la pandemia, fue aplaudido por declarar en cuarentena al país y dar apoyos de 300 dólares, pero también por detener a cualquier ciudadano que no respetara las restricciones de movilidad. Ya entonces demostraba su mano dura ese comportamiento paternalista diciendo que la medicina para corregir el rumbo del país sería amarga. Y en efecto, Bukele tiene a El Salvador en estado de excepción desde el 27 de marzo del 2022, algo que no sucedía desde que acabó la guerra civil en 1992. Entró en ese punto cuando su pacto con las pandillas se vino abajo el fin de semana, que las Maras asesinaron a 87 personas, varias de ellas civiles desarmados, que no tenían nada que ver, nada con organizaciones criminales. Poco después se supo a través de documentos judiciales que fueron revelados por la prensa que Bukele negoció con las pandillas para reducir los homicidios, que su gobierno liberó a presos de gran calado para luego recapturarlos y mostrarlos como un triunfo de su política de cero tolerancia. Incluso la semana pasada se supo que Bukele estuvo dispuesto a pagar un millón de dólares al cártel Jalisco Nueva Generación para que secuestrara al líder de la Mara Salvatrucha y lo entregara al gobierno. Con el poder y con las elecciones intermedias, le capturó al Congreso y a la Sala Constitucional de la Corte Suprema y los convirtió en correas de transmisión de su poder. Consiguió reelegirse por una interpretación muy torcida de la ley, e hizo campaña a través del miedo de decirle a la gente que sin él en el poder volverían las maras a las calles, porque así de frágil es lo que presume como un logro. Al frente del de Salvador, Bukele ha encarcelado a más de 70 mil personas en dos años. En las prisiones han sido asesinadas 185 personas que estaban bajo custodia del Estado, de acuerdo con la organización Cristosal. Alrededor del mundo, ONGs y activistas han señalado graves violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias, ausencia de garantías en los juicios y que a pesar del montón de detenciones, hay muy pocas sentencias. En El Salvador, bajo el régimen de excepción de Bukele, se encarcela a quien sea, porque no existe presunción de inocencia, porque militares llegan a las casas a sacar gente para detenerla. Eso, eso es vivir en un régimen de excepción. Bukele es incapaz de presumir otra cosa que no sea atestar las cárceles de personas sin importar si son culpables o no. Mientras la tasa de pobreza en El Salvador sigue siendo una de las más altas de América Latina, alcanzando un 28,4%. Hoy, 1,8 millones de salvadoreños se van a ir a dormir en la pobreza extrema según datos del Banco Mundial. Las principales agencias calificadoras como Moody's y Fitch Ratings han advertido que El Salvador va a entrar en impago por haber convertido el Bitcoin en una moneda legal. Bukele no tiene nuevas ideas, como llamó a su partido político. Lo que tiene son ideas autoritarias, miedo a la libertad de prensa, terror a la crítica, pavor de que caiga el telón sobre él y se descubra que en realidad es un farsante. Yo soy Adela Micha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con un enorme gusto esta mañana que estamos transmitiendo desde este lugar maravilloso que es el campo de golf Encanto Marina, aquí en Mazatlán, en Sinaloa. Porque justo en un par de días, el jueves, nada más comienza aquí el carnaval, que es uno de los más famosos de nuestro país, que la temática de este año es eclipse barroco. En unos minutos vamos a estar hablando de esta gran fiesta, que así lo es. Pero mientras tanto, además de que vamos a estar hablando esta mañana, los temas más relevantes de hoy, lunes 5 de febrero, a las 5 de la tarde. El presidente López Obrador va a encabezar la presentación de las iniciativas de reforma a la Constitución, entre ellas la del Poder Judicial y la del sistema de pensiones. Por cierto, Claudia Sheinbaum apoyó estas iniciativas y dijo, tal cual, que fortalecen los derechos, las libertades y la democracia en el país, que es esencia de nuestro proyecto, cierro comillas. En tanto, desde Nueva York, Xochitl Gálvez pidió a la gente que no se peleen por los políticos, mejor exijan a los políticos. Esto luego de que morenistas en Nueva York la estuvieran increpando. En otros temas, cuatro jornaleros fueron asesinados, siete más resultaron heridos luego de un ataque al ser confundidos en Caborca, Sonora. En información internacional, en Estados Unidos, un grupo de gobernadores republicanos viajó a la frontera con México para respaldar las medidas del gobernador de Texas de Greg Abbott, como los alambres de púas y las boyas en el río Bravo. En los otros temas, en los premios Grammy ayer 2024, Taylor Swift, por supuesto, rompe récord al ganar cuatro premios al mejor álbum del año. Peso Pluma obtiene su primer Grammy. El Estadio Azteca será sede inaugural del Mundial 2026. De todo esto y mucho más estaremos hablando esta mañana, así es que quédense con nosotros porque ya comenzamos.